jugar con él. Al ver esto, la maestra Carmelita se le acercó para ayudarla y para que vuelva a tener amigos. ¿Qué tienes? ¿Y por qué lloras, Pedrito? Profe, lloro porque ya nadie me quiere. Porque nadie quiere ser mi amigo, profesora. A ver, Pedrito, dime por qué crees tú que los niños ya no quieren ser tus amigos. Porque son malos y son feos. No, Pedrito, piensa, ¿qué haces tú para que los niños no quieran estar contigo? Debe ser porque yo le pero a las chicas les jalo el cabello porque no se bañan. Tienen piojo. Así como muchas niñas aquí tienen piojo. Y cuando están haciendo su tarea, yo se los rayo, se los rompo, profe. No, Pedrito. ¿Tú crees que si los niños hicieran eso contigo, te sentirías bien, Pedrito? Dime. Si ellos hicieran conmigo eso, profe, si ellos hacen conmigo eso, yo le. Mira, Pedrito, a ninguno de nosotros nos agrada que nos traten mal. Por eso te voy a entregar unas palabras mágicas que abren todas las puertas del mundo, Pedrito. ¿Palabras mágicas, profesora? Sí, Pedrito. Estas palabras mágicas. Yo quiero tener muchos amigos, quiero jugar. Por ejemplo, estos chicos que están aquí quieren ser mi amigo, ¿verdad? Entonces Pedrito, después de hablar con su maestra, de retorno a casa vio que se acercaban dos de sus compañeritas de la escuela y decidió aplicar las palabras mágicas. Buenas tardes, chicos. Personas mayores que se encontraban por el lugar dijeron, ¡mira, qué niño tan agradable es ese! Desde ese día Pedrito empezó a tener muchos amigos, porque siempre usaba las palabras mágicas. Muchas gracias. Ok, ahora sí, entonces ya me voy a portar bien y así que me voy. ¡Chao, chicos! ¡Chao!